Buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a posiblemente el último directo de Dead Space 3, muchachos. Disculpad los retrasos, pero es que ha habido problemas técnicos, no me funcionaba la cámara y luego me veía naranja, es acojonante. Y bueno, en cuanto a las rimas se refiere, pues no sé, tíos, no me ha dado tiempo a pensar nada, pero podría intentar improvisar algo. Con Jesusete los jueves, directo que te lleves, o yo que sé, es algo malo, pero bueno. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Buena. Bueno, disculpad los retrasos y a mí por llegar tarde. Cabrón. Disculpad los retrasos por llegar tarde. Se ha desgraciado aquí el muchacho, ¿eh? Ten colegas para esto. Es que me has puesto botado. A ver por aquí, porque me van a poner. Me van a rellenar como un pavo, ¿eh? Ya verás tú. Me van a rellenar como un pavo. Mira lo que aguanta, muchacho. Mira lo que aguanta, muchacho. Mira lo que aguanta, muchacho. Te lo juro, estoy asustado porque por mí no avancemos. ¿Has visto lo que he matado? No, es que no te estoy viendo. A ver, tengo aquí el móvil al lado para leer algún comentario, bueno, es que luego tampoco lo leo. Pero no lo miro. Que luego tampoco los leo. O sea, lo tengo aquí al lado, pues bueno, pues no sé. Mejores arqueólogos y soldados. Lo que por tenerlo aquí abajo nos ha servido a todos de advertencia. ¿Qué nos llevó a ese comportamiento extremo? A tal depravación y violencia. Depravación y violencia, lo que nos gusta. Almacén de artefactos para obtener más información. Esto es una misión secundaria, diría yo. Vale, se acabó esto. Robot saqueador está en el banco y vamos a dejar uno aquí. Pues nada, muchachos, todo correcto, ¿no? Se oye todo bien, porque joder, el OBS, el Streamlabs OBS, da bastante por el saco, ¿eh? A veces tiene bugs y me los como como un campeón. No queda otra. Vale, ya está. Uniéndote a la partida. ¡Vamos! A 1600 FPS. Me cago en 10. Hola, buenas tardes. El banco de trabajo. Hay que coger lo de los robots, ¿eh? Puesto de traje, ¿no? ¿Puedo mejorar algo? A ver cómo voy, espérate. Donde la salud, el aire, blindaje, lo tengo a tope. El daño y el alcance, lo tengo a tope. Mejora de energía, energía a tope. A ver el daño. No puedo mejorar nada. Estoy una mierda, tú. Ah, vale, espérate. Daño recarga una, la velocidad baja. Ah, pero la recarga sube ahí. Daño 2. Joder, pues tampoco sube tanto. Bueno, venga, vamos a quedarnos con eso, que si no me tiro aquí 1000 años y tengo un montón de vida aquí, así que no sé. Voy a dejar cosas y voy a fabricar balucas. Vamos a dejar un robot aquí y me voy al puesto de trajes a mirar, que no ni había visto que había puesto de trajes por aquí. Todo perfecto, muchas gracias, Merian. Yo creo que voy a poder subir de nivel por fin algo. El blindaje. Joder, me siguen faltando semiconductores. Me faltan 18 semiconductores, ¿te puedes creer? Yo no sé ni qué mejorar las armas. Yo paso, yo llevo esta arma. Mira, es que tampoco sé, tío. Llevo esto y así mismo hasta que reventemos. Sí, tío. A ver qué nos cuentan. Estaba desnudo y temblando cuando lo encontré. Tenía profundas heridas autoinfligidas sobre cuyo significado solo puedo especular. Me costó mucho arrancarle el artefacto de la gélida mano blanca. Y hasta aquí Han Solo. Un material desconocido y activado a juzgar por eso. Lleva palabras inscritas, estoy seguro. Pero sin un medio para traducirlas, me temo que su propósito seguirá siendo un misterio. Si tuviera más tiempo, podría buscar por aquí otros ejemplos del código y descifrarlo. Bueno, están investigando sobre el códice. Y es lo que hay. Aquí hay algo. Una notica, un registro textual. Y balas. Perfecto. Pues vamos a ver. Balas que yo las he visto en el suelo, pero tú al cogerlas, a mí me han desaparecido. Mira cómo gira. Ay, por Dios, ¿qué es esto?
¡Ay, que hay uno en el aire! ¡Mira, mira, que también se mueve! Sí, está girando, está girando. ¿Y ahora para dónde tiramos, majo? Hay que darse la vuelta. Hay que bajar. Gravedad cero. Tienes que pulsar el botoncito. Voy a bajar aquí primero, a ver si vemos algo. Hostia, hostia, esto hay que explotarlo. ¿Cuál? Ah, joder, el bicho este. Habrá que reventarlo. Dios, se cabrea, ¿eh? Puerta. Suelta cosas, hostia, suelta muchas cosas. Entre ellos tungsteno. ¿Tú que estás abajo ya? Pues el bicho que he matado suelta cositas, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Míralo. Cobertura de estabilización. Guay. Muy buenas, Coloso, tío. Se te echaba de menos. Te iba a escribir y todo. ¿Qué Coloso. Tal, muchacho? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Goloso. Mira, aquí hay uno tieso de estos. Está petrificado, ¿eh? Son grandes y feos, ¿eh? Ah, ahora avisa. Antes estábamos en gravedad cero también y no decía nada, ¿eh? A ver, aquí no hay nada. ¿Y al otro lado? Míralo, aquí. Aquí hay cosas. Una caja de circuitos. De estas. Recarga 2, cargador 2. ¡Ojo! ¡Oh! Eso ya es otra historia, ¿eh? ¡Hostia! Aquí no hay nada. Me da a mí que esas cosas azules te petan el ano. Registro. Y hay que seguir bajando, ¿no? No hay que seguir bajando, pues tiene que haber algo escondido aquí. Voy a rebuscar, pero con cuidadito. Claro, porque aquí te mueres. ¿Hay algo? No hay nada. Solo una muerte rápida y dolorosa. Ya, es que además el verano es la mejor época del año para trabajar, ¿eh? Joder, puto calor. Vale. Pijito para abajo y doble. Pero... ¿no había puerta? ¡Hostia! ¡Dios! Espera. ¡Pum! Bocadillo a tú. Pues bien. Valoria, detrás tuya, que no muere ninguno. Yo he matado dos, los he partido. Tiene que haber muerto alguno, macho. Pues no sé por qué tenían tanto aguante esos, colega. Qué bonito se ve tener un PC gamer. Podrás, muchacho, podrás. Me cago en 10. A mí me llevó 30 y tantos años hasta que pude tener uno. Ya está. Yo creo que igual se nos ha ido un poco, ¿eh? No voy aquí a tirarle bomba, tira bomba. Pero han cascado. Hombre, pero vamos, no se ha jodido. Qué susto se han llevado. No se lo esperaban. Decían, mira, les vamos a dar una sorpresa a estos dos, ¿eh? Y la sorpresa se la han llevado ellos. ¡Su puta madre!
Toma en el hociquito. Que aguante, hijo, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia! Casi cascas, ¿eh? Pero rellénate la vida. ¿Dónde vas sin vida, muchacho? Ahí está, ¿lo ves? Están ahí esperando a salir los cabrones, ¿eh? Escondidos. Hay una cosa de donde salgan. Madre mía, cómo se pone esto en un momento, ¿eh? Te voy a decir, ¿no? En un momento esto ha empezado fuerte, ¿eh? Sí, sí, cómo se nota que nos queda poco para el final, ¿eh? Tía, ya te viene en plan sin sentido, ¿no? Lo picho, ¿no? Sí, sí. ¿Con ganas de fiesta? Final. Final. ¿Para qué le disparas a ese? Yo qué sé, tío. Hay que subir. Y aquí, abajo, pero no, tío, hay que bajar. A ver, ¿a quién le cercena las extremidades? ¿Qué ven tus ojos de Legolas? No ven. No ven una mierda. ¡Qué feo es! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? 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 ¡Oh, hostia! ¡Cuidado! ¡Hostia! Yo he matado a uno, ¿dónde está el otro? Ahí, espérate. Está ahí conmigo. Bueno, aquí. ¿Dónde más? ¡No lo veo, Manoli! Uno tieso. Yo he matado un par de... Me han disparado, ahí está. Veo uno. Bueno. Hay otro, lo he visto. ¡Buah! ¿Quién me ha disparado? Ahí está. ¡Perro! ¡Perro! Vamos a ir subiendo. Ya no sé si voy subiendo o voy, voy bajando, espera. Estoy mareando, ¿eh? ¿Dónde? ¡Ah, que esto es tú! ¡Qué susto me ha dado! Me ibas a disparar a mí también. Te juro. A ver qué hay aquí dentro. Nada. Mola lo de la linterna. Aquí sí hay algo. Míralo. Espera, que cuando tenemos. Pero no llego. No llego. ¿Dónde? Aquí brilla algo. ¿Qué es esto? Artefacto descubierto. Un artefacto. Los artefactos no los puedes coger con la mierda esa. No. Tienes que ir por ellos directamente. Vale, pues venga. Otro puzzle de estos ultra difíciles. Cuando hagamos el puzzle, nos tenemos que salir porque nos están pegando. Me la paso buscando juegos de pocos requisitos durante horas y solo encuentro uno que... Hay muchísimos, tío. Hay muchísimos juegos de pocos requisitos, muchacho. Pero mogollón, ¿eh? La mayoría de los que juego en el canal, muchas veces. Sincronización. Venga, te dejo. Venga, tú vete a que está mal. Ya está. Difícil, ¿eh? No te da una neurona con la otra y con asas, ¿eh? Vamos a poner el escopetón. Aquí no habrá nada escondido, ¿no? Me has pillado algo, ¿eh? Daño 2, cargador más 2, tío. Ya se empieza a poner la cosa heavy, ¿eh? Venga, semico... ¡Bien, me llega ya! Ahora necesito un sitio para poder mejorar las cosas. De la armadura, digo. Daño. Daño 2, cargador 2. ¿Y la recarga? Reduce. Bueno, venga, pues da igual, pero... ¿O no? Pero es que más cargador son más disparos, tío. Y eso mola mucho.
Venga, va. Me sirve. Daño 2, velocidad 2, daño 1. Me parece que yo así estoy completo. Y hacer más balas. Y me vale. Me sirve. Muy bien. Ve cómo voy de botiquines y tal, un momentito. Yo tengo un montón todavía, ¿eh? Por si necesitas alguna. He cogido un 3-4 pequeño que tiene la caja fuerte y me lo llevo para gastarlo. Ok. Miedo me da esto, ¿eh? Ya estamos en la zona donde está el cofre. A coger las cosas. Se va a liar, ¿eh? ¿No te suena la zona de aquella? Donde la pasaste mal. No es igual. Stargate... Eiria 09. ¿Nos deja cogerlo de momento? Bueno, si le sale de la polla, claro. Tu compañero está esperando. Vale, ya estamos otra vez igual. ¿Nos va a tocar salir corriendo? Recarga 2, daño 2. Buah, tío. Pues ya estaría. No me lo creo. Ah, mira, pone que hay que ir por esto. Velocidad 2, cargador 2. Y ahora hay que irse por esa puerta. Objetivo completado, pues no sé. Yo sigo mirando con recelo hacia atrás, ¿eh? Pues qué descansas, nah, chaval. Eso van a salir, pero por este lado. Ya verás tú ahora. Va a poner la escopeta. Toma. Levántate otra vez. Hostia, levántate, estos son de los que se regeneran, ¿eh? Hay que correr, se regenera, así que da igual. ¿En serio? Sí, sí. Por la espalda tenemos uno. Tienes que protegerme, ¿eh? Que tengo que piratear esto para poder salir. Que me he ido. No, 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 espera, voy. Que bajo una escalera. A ver si me da tiempo. Uno, dos. Vamos, vamos, vamos. Mierda. Hay que llevarlo lejos aquí, ¿eh? Para poder hacer eso. Que venga para acá, le cortamos las piernas. Y decía yo que no podía ser muy fácil. Lo congelamos y subo. Mierda, tiene que haber uno aquí. Venga, 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 venga. Uno. Mierda, otra vez, me ha enganchado. Habrá que traerlo hasta aquí, al fondo. Pues si no me da tiempo ni de coña a piratearlo. ¿No quiere venir o qué? Es que son dos, ¿eh? Ah, que son dos. Qué guay. Claro. El otro se pira, el cabrón. Casi te engancha, ¿eh? Se ha ido por los tubos. A ver, pues a ver si me da tiempo. Venga, 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 otra intentona. Pues ahí está, ¿eh? Venga, venga, que me da tiempo. Corre por tu padre. Ya está, ya está, ya está, ya está. Es que joder, bajo presión, chaval. Corre, corre. ¡Por Dios! ¡Qué pesados son! Pues para arriba toca. Siguen escuchando por ahí. A ver, abajo qué hay. Joder, me está respirando un oído, ¿eh? El señor ese. Es como tener un toro, ¿eh? Qué pesado. Más para arriba.
Vale. Yo aquí mirando al rateo. Voy a leer un poco a la gente. A ver qué me está contando. ¿Qué nos está contando? Muy buenas, Sequito, tío. No te había visto, tío. Madre, 15 FPS. Subnautica Below Zero. Sí, le gusta a mucha gente ese juego. A mí me parece demasiado tranquilo para mis gustos. Pero... ¿no hay nada en el techo? ¿Os miro por aquí? No hay nada, ¿no? Ya está otra vez. Míralo, míralo. Los tíos ladillas. ¿Para qué? Los podríamos sacar fuera. Vente, vente, vale. Hostia, pero son dos o son tres. Fallo de energía, no hay marcha atrás. Corre, corre. ¿No puedo pasar? ¡Voltereta! ¡Oh, corre! ¡Por tu madre! ¡Que yo estoy! ¡Voltereta! ¿Dónde es? Pues será por el ascensor, digo yo. ¡Ascensor, ven para acá! Y he puesto trajes aquí. ¿Pero qué estás haciendo? Joder, pues llamar al ascensor y correr. Vamos, tiene que llegar. Es que son tres. ¿Tienes que subir? Ya está, ya está, ya está. Ahora no podemos pasar. A ver si se mueve un poco este. Quita, pesado. Por aquí, rodeándoles. ¡Hola, hola, hola! ¡Corre! No, no, ay, no cabemos. ¡Quiero esto por aquí! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Minion! ¡Caque! ¡Corre! No, no, que no se puede, Meloni. ¡Hola, hola! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Corre, corre, corre! Me cago en la leche, Dios. Chaval. A bombazo, tú. Dicen por ahí la gente, cuenta lo guapo que eres. Madre mía, qué estrés he pasado, ¿eh? ¿Dónde estaba metido, tío? Yo no sé dónde estaba. Pues en el puto nido este de los huevos esto. Madre que lo parió. Activar. ¿Y ahora qué? Había que decir alguna cosa. Hay varias puertas. ¿Cómo era? A ver, había varias cosas de las que me acuerdo. Lo hago yo, que sé cómo es. Venga, te dejo si quieres, pero... Que lo he visto antes, sí, sí. Todo lo he visto yo anteriormente. Sí, sí, yo más o menos... Hay dos combinaciones. Una que es final y otra guerrero. Espera, déjame, déjame. ¿Cuál vas a...? ¡Abre sésamo! Nada, no va. Inténtalo tú. Tenía que hacer la gracia al cabrón. Se va fácil, pero... Oye, siempre funciona, ¿eh? A ver, es que no salen las mismas combinaciones que estoy buscando, ¿eh? Al final lo voy a tener que hacer yo, ya verás. Espérate, pero tiene que estar la combinación en algún lado, ¿no? Sí, de todas formas nos lo han dado antes, ¿eh? Lo que quería yo era... Mierda. A ver. Madre, tú me estoy dando una vuelta por aquí. Es que no me deja salir de aquí. Salte. Mamón, quiero salirme. Parte del escenario está guapa ahora que yo me he perdido por aquí. No me deja salirme. ¿Por qué no me deja salirme? Es que no sé qué pasa. Está aquí el audio, espérate, que te lo hice seguro. No, 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 tiene que haber algo dibujado en algún sitio. En algún sitio lo pone, pero no me deja salirme de aquí. No sé por qué no me deja irme. Yo quiero salirme, pero no me deja salirme de la máquina esta. Y me está tocando bastante los huevos ya. Me
escuchar el audio, pero el audio no me dice nada. ¿Cómo que no te deja? No, no me deja quitarme. No me deja salirme de aquí. Oye, ve probando que no hay esa celda. No, no, es que no me puedo salir. Quiero salirme. Ni escape ni nada. ¿Entiendes? Quiero salirme de la máquina esta de los cojones. Sois demasiado pro, ya no sufro por vosotros, sino por los bichos. Te quito vida, ¿no? ¿No? Me parece que no. Pero es que me está tocando mucho la moral esto, ¿eh? Te lo digo de verdad. Buah, ahora no veo si me está diciendo que está mal o está bien. Así que fíjate si mejora la cosa aún. Joder, ¿y ahora cómo averiguo yo esto y me deja salir de aquí? Porque yo creo que ha sido un bug del juego, ¿eh? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Comprobarlas todas? Escúchame, no hay prisa. Ve probando una por una hasta que acierte. Acertarás por estadística matemática. ¿Cuántas hay distintas? ¿Tres de cada? 3 × 2 × 1, 3 factorial. Lo que pasa es que no sé cuántas hay. Ya no me estoy fijando, estoy tenso. Estoy muy tenso, estoy de muy mala leche. Bueno, sí, sí, pues 3 × 3, 3 elevado a 3. Cago en 10, quiero salir de aquí. Cago en la leche. Tranquilo, ya sabes, pongo una, vas cambiando las otras, tira, guardo tal. Y salgo, porque es que no, me he quedado atascado aquí. Me he quedado atascado. Normalmente te puedes salir de la máquina. No me dejas salirme de la máquina. Pues tienes que acabarla, esto es el que empieza a acabar. No, pues si yo cuando he jugado solo te puedes salir de la máquina. Pero a ver, espérate, se supone que tiene que estar el código por aquí. O eso me encuentras. Vale, ya lo he visto en el suelo. Encuentras tú el código. Que lo he visto en el suelo, que está aquí enfrente de la máquina. Es un 1 y 3 mirando para abajo, vale. Y el de arriba 2 mirando para arriba, ¿no? Vale, ¿y por qué no funciona? El primer símbolo lo tienes bien. A ver, claro, igual es dependiendo de donde lo veas, ¿no? ¿Y por qué no funcionaba, tío? No, no, si ya la he abierto. Se había quedado pillado, igual está. No sé qué hostias pasaba, o he hecho yo algo mal. Me estaba poniendo de muy mala leche. A dos, por lo visto, a veces no funciona diferente, ¿eh? Hostia, cuidado con eso, ¿eh? ¿Te lo mata o qué? Pues no te mata, por lo visto. O no lo hemos pisado bien. ¿Pisa bien? A ver. No, quiero probarlo. Ah, no, esto es gravedad cero, no tiene por qué matarte. ¿Ves? Esto es lo que activa la gravedad cero. Vale, es que hay unas cosas muy parecidas en el 1 que te revientan. ¿Qué hay? No lo veo. No sé qué hay por ahí, bicho, pero no lo veo. Pues tiene pinta por cómo suena de esos que te disparan con las colitas. Vaya. Ah, ya veo uno. Está haciendo la croqueta. Está haciendo la croqueta, el pobre. ¡Hostia! ¿A dónde es? Tú me quema el gato, ¿eh? ¿Dónde está el bicho? Hay un bicho por ahí, ¿eh? No veo. Acaba de disparar. Lo he visto. ¿Sigue vivo? Ya no. Hombre, ponte de pie, ponte de pie. Ahora te digo. Pues hay que meterse para ahí arriba, donde antes nos habíamos quedado atascados. Madre mía, tú estás un poco. Y seguía atascado, ¿eh? Me ha costado meterme, ¿eh? Mira, mira, Miki. ¿Dónde está? Joder, espérate. No lo veo, tío. No sé si es capaz de cruzar, ¿eh? Me cae esto un poquito brusco, ¿eh? Vaya, ¿eh? A tomar por full de Estambul. No vuelvo a pillar un bicho de estos antes sin leerlo. Vale, mírate en la pared que tienes. Dos para arriba. Vale, una de tres. El otro mirando dos para arriba y una pequeñita. He roto una caja en los pies. ¿Puede ser esto?
Si la caja es la que cascaste, ya lo... Ah, mira. Pensaba. ¿Qué pasa, Dante, tío? Reichurf. ¿Qué tal? Muy bienvenido, Reichurf. O Reichurf, F. Es que me cuesta un poco leerlo desde aquí. Bienvenido, colega. Muy bienvenido. Si eres nuevo, pues nada. Oye, espero que pases un buen rato con nosotros. Te rías mucho y, bueno, disfrutes viéndonos sufrir, iba a decir, pero no estamos sufriendo tampoco demasiado. Wow, mira, el bicho este gigante, lo grande que sos. Estos del suelo potencian nuestra capacidad cinética, pero joder, ¿qué daño hacen? Y acabo de pillar uno de recarga al cargador. ¿Qué le pasa? ¿También esto va a servir para partirles el alma al que se acerque? Van a venir bichos. Eso ya te lo digo yo. Vamos, lo saben los Niga. Yo en cuanto vengan bichos me voy ahí. Les voy a partir con cualquier cosa. Y lo que viene. Bueno, pues parece que de momento... Vale, habría que subir. Vamos al banco de trabajo, a ver. Joder, qué de cosas, chaval. Yo ya no sé qué mejorar, ¿eh? Si te digo la verdad. Y que antes había un sitio para trajes y que como estaban esos tres pesados no he podido hacer nada. Qué desgracia. ¡Qué desgracia, hijo! ¡Qué desgracia! Daño, recarga y daño. Vale, pues perfecto. Tendríamos la recarga o la velocidad. Bueno, venga, va. Me puede servir. Y aquí abajo, dame un segundito. Voy a quitar la cámara. Medio minuto. Yo creo que esto lo tengo más o menos. Porque a lo del daño, tengo el daño subido bastante. La velocidad podía venir bien, pero vamos, tengo el daño subido bastante en todas. Lo que pasa es que esta arma, el daño complicado. Sería utilizar otra arma, pero como ya nos vamos a pasar el juego, pues que lo den por culo. Porque es que ya somos así de bestias. Me voy a crear algún botequín, ¿no? Que voy justito. ¿Te doy de los míos? Tengo un montón. Tengo dos llaves torsionadas sin usar. Venga, te paso y unos de los míos. No hay problema. Opa, se veo. Yo voy pelayo, ¿eh? ¿Ahí bien? No, mirado, pero vamos. Lo que sea, me valdrá. Tres dobles y uno simple te he dado. Bueno. Yo creo que va guay. Vale. Hay que usar la cinética, pero luego. De momento hay que subir por aquí. No queda otra. Hay que llamar al montacargas y tirar. Mira los bichos, mira para arriba, flipa, ¿eh? Es acojonante, ¿eh? No compensa la rima del principio, dicen por ahí. Ah, ya sé, hay dos caminos, ¿eh? Hay dos caminos, hay dos formas. Una es hacer esta forma y otra esta. Es como si fuera esta plastilina, ¿sabes? Tienes que coger aquí, que tienes más fuerza. Y mueves esto. A ver, ¿cuál hago? ¿Hago la de la izquierda primero? Mira, es que mola. Va subiendo la cosa esta. Ojo lo que parece, ¿eh? Sí, sí, se pone. Y ahora un poco flácida, otra vez. Es como un gatillazo, ¿no? Carmen de Mairena, pum. Sí, no, es como... Lara, vale, y de repente...
y habría abierta una puerta. Y luego la otra. Una es para conseguir puntacos o algo así. Y la otra es para ir por el camino que hay que ir. No sé cuál es cuál, si te digo la verdad. Pero bueno, ahora habría que bajar y descubrirlo. Los bichos, mira para arriba, es acojonante. Es lo que yo digo todas las noches de verano en mi terraza. ¿Está activado? Digo yo, ¿eh? Pues nos está mandando a subir otra vez. Igual son tonterías mías, ¿eh? Y te he mentido. Bueno, pues bueno, me ha vendido la moto. Hombre, no me acuerdo bien, hace años de esto, ¿eh? ¿Eras tú joven? Pues fíjate. Pero al Bendy and the Ink Machine. Bueno, terror, terror. Pero ya sé cuál es, ¿eh? Lo quise jugar en su momento. Lo que pasa que... Pasa lo que pasa. Quiero jugar 5 juegos y al final acabo jugando 2 porque no tengo tiempo para los 5. Y eliges. Pues debería haber pasado algo. Pues vamos a hacerlo de otra forma, a ver. O es que igual no la he torcido suficiente. Espera, a ver. Igual no la he torcido lo suficiente. Que va a ser que sí. Vale, esa para allá y las otras abiertas. Vamos, pues venga. Vamos a bajar. Creo que es para abajo del todo. No, pues para abajo. Hazlo tú, que no sé cómo. Como una polla se ha quedado esto, ¿eh? No, 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 estaba bien, había que dejarla abierta. Pues entonces, a ver. Ah, no, tío, en el medio, sí, en el medio. En el medio. ¿Y ahora pasa algo? Es que no me acuerdo qué había que hacer. Increíble, ¿verdad? Vente aquí. Lo llamo el paseo. Es uno de los muchos conductos que llevan directamente al corazón de la máquina. Sin el códice, solo puedo especular, pero sospecho que es necesario abrir la máquina para realizar cualquier cambio. Creo que esa es la misión de los monolitos. He descubierto que si me sitúo sobre la zona especial en forma de disco del suelo, puedo utilizar mi módulo cinético con capacidad ampliada y manipular. Los dos jeroglíficos de la pared que tengo detrás indican que una configuración abre la máquina y la otra ejecuta los cambios en la programación interna. Una vez abierta y cumplidas las instrucciones de mi investigación, es necesario volver aquí para ejecutar la fase final. Pues entonces estaba. Es lo que hemos estado haciendo, vaya. No, tía Meloni, abajo hay más patas de esa de pulpo para hacer esas cosas. No. No, lo único que hay es otra plataforma de esas. Es que ese es el portal para pasar. Ese es el portal, pero no se ha encendido, tío. Sí, pero ¿y este azul que hay abajo, entonces para qué es? ¿El qué? Este de aquí. El de ahí. Claro, es que es el tema. Ese tiene que ser para algo. No hay otro. A ver si va a haber dos y hay que hacer uno en cada sitio. Es que yo que sepa tenía que haber pasado algo ya. Yo que sepa tenía que haber pasado algo ya y no ha pasado. A ver, pensemos. El de las pichas cruzadas y el otro no ha funcionado, ¿no? Vale. El otro es todo abierto. Así que sería ese para arriba. Y los otros del medio para abajo. Que ya lo hicimos. Para abajo, ¿no? El medio. Y así tendríamos esa configuración. Ah, ahora. Ahora. Vale, ahora. Había que hacerlo en orden.
¡Qué paranoia! Expediente X. Pero mola mucho. Esto lo veías en 2013 y te caían los huevos al suelo, ¿eh? Carver, ¿has visto eso? ¿Qué coño acaba de pasar? Me recuerda, ¿sabes qué me recuerda, tío, eso? Todo esto. ¿Te acuerdas de la serie que las hay muy antiguas de Stargate? ¿Cómo la reparamos? Claro que me acuerdo. Seguiremos las pistas de que pasaban por los portales, ¿no? No era así que unos portales iban como a ¿no? Portales temporales y agujeros de gusano y mierdas esas. Y era como unos portales. Ah, vale, viajaban a las estrellas por medio de los agujeros de gusano, por los portales esos. ¡Hostia, corre! ¡Corre! ¡Corre, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! Cuidado, que me parece que ahora hay que esquivar. Ya verás qué risas. ¿Sabes qué juego se parece? Cuando está volando así. Al juego este de EA que fue tan... Sí, que tan luego tan... falló. El Anthem, ¿no? Eso ya. Es. Eso es. Bueno, cuando va volando así... De hecho, cuando presentaron el Anthem me acordé de esto. Pero mola, bueno, ¿eh? Nada. El sitio lo tiene enfrente. Arriba, vale, abajo, ahí. Abajo. Abajo con un palo y abajo con dos palos. Ya estaría. Eso es. Deja el robot. Hay bichos, ¿eh? Suena, tío, no sé dónde está, me está poniendo feo. Pues esos cabrones que son amigos tuyos. Hijo de... Los albanos. Los albanos. Lo he encontrado. Lánzale la caja. Hace más daño desde aquí dentro. Hostia, está encargando un pollo, ¿eh? La garra espera. Carver, apuesto a que este efecto potenciador nos deja arrancar las extremidades a los necromorfos mientras se mueven. Genial, gracias por la idea. Mira, les arrancamos las extremidades y se las metemos por el culo. Ha molado, ¿eh? Aquí, Mallory. Hala, venga. Dale caña. Hala, tú, que ya sabes cómo va. ¡Hostia! Tres, dos, y la otra es secreta. Tres para arriba, ¿no? Tres para abajo, dos para... ¿Y ahora qué? Pues si no me deja darle. No me puedo acercar. ¿Tú puedes? Igual tienes que traducirlo tú, ¿eh? Pues sí. ¿Cómo era? Yo no podía. Dos rayitas arriba y dos palitos mirando para abajo. Esa es la primera. La segunda es dos palitos y uno mirando para arriba. No sé si... A ver. Espera un momento, me salgo, lo veo, espérate, mira así para verlo. Vale. ¿Ves? Te podía salir, a mí no me dejaba. Vale, dos rayas, o sea, para laterales y dos para abajo con un puntito. Vale, luego dos patadas y una para arriba. ¡Oh! ¡Qué poca memoria tengo yo, ¿no? A ver, venga, a ver si me deja cogerlo. Ah, puedo, venga, lo hago yo. No, si le iba a hacer una foto con el móvil, para olvidarme. Madre mía. Esto antiguamente no se podía, ya los tiempos cambian. ¿Es para abajo la primera? ¿Los puntitos? ¿O son para arriba? Para abajo, para abajo. A ver, que estoy viendo el tuyo.
Vale, la última no se ve, así que hay que ir probando. Ya está. Ahí está. Esa memoria de pez, tío. Ibas a hacer una foto con el móvil, cabrón. Son tres caracteres, nada más. A mí me entran los nervios. Escucho los bichos de fondo y ya me pongo blanco. Ya me pongo, vamos, negro. Y ahora hay que tener cuidado con los comentarios. Ahora salta un negro. ¿Por qué no te pones blanco? Tiene que ser negro. Racista. Bueno, te pones blanco de los nervios a veces. Y te pones blanco cuando te pones enfermo. Me he venido para el lado chungo. Claro. En el otro lado había mesa de trabajo y tal. Y aquí hay que otra puerta. Ah, pero esto está chapado, ¿eh? Aquí era para venir por una cosita que había en el suelo. Una caja, básicamente. Aquí, ojo, cuidado, ¿eh? Que creo recordar que esto era un poco... Espera mi ratilla. Esto era un pelín jodido. Mientras no se mueva esto de la pared. ¡Hostia, madre! ¡Foto! A ver, por la espalda. Por la espalda de momento nada. Cuidado por la espalda. Unos bombazos duros, lo deja fino. Mira aquí lo que hay. Si has llegado hasta aquí, te encuentras en el corazón. Algo encendido, no sé qué, pero... Desde aquí parece no puedo cogerlo. Puntos principales de configuración. Uno hacia el oeste, que sin duda ya habrás activado. Y otro al norte. Si ¡eje somático! Sí puedo cogerlo. Bueno, a decir verdad, no sé exactamente qué pasa. El único consejo que puedo darte es este. Mantente alerta. Las pistas están ahí fuera. ¿Tú has visto? La chatarra, el tungsteno y todo, nos lo pasamos por forro los cojones. No nos hacen falta. Nosotros con las armas del principio del juego nos sirve. Qué asco damos. Vamos, sobrado. Así lo vamos a pasar luego, ya verás. La cosa fluye. ¿Necesitas botiquines? No. Vale. Vale, pues ya que se haya abierto la otra puerta de antes, la que estaba cerrada en el otro lado. Ah, ¿le has dado al generador? Sí, ya se prendió. Vale, pues está abierta. Espérate, a ver, que me parece a mí que queda fiesta, ¿eh? Por aquí tiene que quedar fiesta. Sí, está abierta. Míralo. Bueno, míralo, me ha dado tiempo a verlo. Pobrecillo. Y es tan difícil esto, ¿eh? Mírale, ahí va. Viene otro por detrás. ¡Eres la bomba! Tiene otro, ¿eh? ¿Lo ves? ¡Voy! Yo creo que no, tampoco estamos mejorando mucho las armas, ¿eh? Madre mía. Y ahora esto cómo se abre. Dime la dos. Vale, la primera son dos líneas con dos puntos debajo. En 90 grados para abajo, bueno, 180 grados, no sé, lo quieras mirar, para abajo. Una no, línea sería. Vale, sí, es una línea. Y dos rayas para abajo, sí. ¿La segunda? Con dos puntos en la punta. La segunda es una raya recta así de lado a lado y luego encima como una V abierta de esa. Vale, ¿y la tercera? Es que
está como borrosa. Yo nada más que veo una línea tumbada. En perpendicular así tumbado. Vale, no se ve la tercera. Así que hay que ir combinando. La segunda no, pero, está bien, ¿no? Creo que sí, porque tiene un punto y tal. Sí, lo que... Va a ser esta, ¿eh? Que esa era final. Me parece recordar que lo habíamos visto por ahí hace media hora. Yo me estoy liando, esto es igual, ¿eh? Lo que hay en medio. Ya verás qué cachondeo. Me huele esto ya como muerte súbita. Os paséis el juego sin tocar el teclado. Calla que hay gente que lo pasa mal, ¿eh? En normal ya. Vamos. ¿Te imaginas? Nos lo ponemos en imposible. Nos lo pasamos jugando con los tambores estos de Donkey Kong. En imposible es... Imposible, ojo, ¿eh? Tus amigos. ¡Míralo, míralo, míralo los perros! ¡Perro! ¿Dónde vas? He confiado en ti, pero va a mentir. Le he disparado, pero no me ha dado tiempo a tumbarlo. Maloni, hazle una foto a ese. Cuidado. Te iba a pegar justo uno por la espalda y lo he reventado. Perdón. Culpa mía. Que me he reventado, me he suicidado yo. ¿Que te veías aquí a jugar Bomberman? Te he dado en la espalda y me he matado yo, me ha rebotado. Te moviste un poquito. ¿En serio? Sí, sí, y estaba yo detrás de ti. Y pues eso. Voy. Hostia, los robots. Suéltalo después, cabrón. No, pero de momento no han salido bichos. Ahora es cuando salen bichos. Joder. Hijos de la gran fruta. Tres, aquí, tres. ¿Dónde estás? Pero tres aquí, yo matando tres. Bueno, qué hostión me ha dado. Baba, los palos. Cógela. Dios, tira el mongolo. Toma. Los palos que sea. Le he dado, Dios, cómo me está gustando cómo les estoy poniendo, hijo. Esto me ha gustado. Hay uno por ahí, Míralo. La cagué. Bueno, pero la ha pillado. Hay dos aquí, Toma, que va, los palos. En el ojo. ¡Hostia! ¡Qué pedo! Claro, nos dedicamos a hacer el pijo, que nos lo pasamos bien. Nos dedicamos a hacer el pijo, que nos lo pasamos bien y nos damos cuenta que nos viene más peña por aquí que la hostia. Los que corren, cuando le pegas en las piernas. Sí, y le sí. Salen como rodando, tú. Antes lo digo, antes van y mueren. Uy, uy. He visto miedo. Alguno pidiendo el bar, Estaba reclamando. Vamos a la estación. Señor Enis Gaming, estoy probando The Ascent, está chulo. A ti creo que te molaría, pero la versión de One X no va muy bien precisamente. Yo que tú lo jugaría. Hombre, a ver. Todo lo que puedo lo juego en PC. Todo lo que puedo. Si no puedo, pues en otra. Pero vamos. Claro que me gustaría The Ascent, seguramente. Dios, son más duros que el Alcoyano, Son familia de Chuck Norris estos bichos. Madre que los parió, hijo. Bueno, nos hemos puesto guapo el momento, Sí, han pillado, pero madre mía. Una caja. Madre mía. Y aquí hay otra. ¿Dónde? Vale, por aquí está la puerta. La ha explotado aquí. Pues más para adelante está la puerta. Con su combinación. Chachi guay. Y esa altera. Pero vale, abajo, arriba, tal. He encontrado algo, artefacto. Un artefacto nuevo.
tiene que haber algo. Vale. No me creo que me hayan dado todo esto para nada. Me cago. ¿Cuántas palas tengo? Se me están acabando, tío. Pues yo voy, vamos. Es una barbaridad. Yo tengo de escopeta 38. Espérate. Tranquilo. Voy. La verdad que no tiene más. Cojonute. Vale, tú gastas más que yo porque suele usar más el lanzar más que yo. Pues va a ser, va a ser, sí, sí. No, es que me gusta, mola mucho. No hay por ahí nada, ¿no? Venga. Volaré. Volaré. Cantaré. En el blue. Y con bichos incluidos, Cuidado. Va. Que no gasto ni munición. No hace falta ni gastar. Esta es la cosa muy mala. Buah, cómo mola esto, ¡Hostia! ¡Hostia! Lo estoy oyendo muy cerca, ¿eh? Se ha metido uno para acá. Míralo cómo corre, chaval. No, se ha ido para el lado contrario ahora. Hijo de la gran fruta. Mira, ahí está. Pero si es que se van de un lado para otro. Me va para allá, el hijo de su madre. Me decía, vale, aquí hay otro. Hostia, espérate. ¡Hostia! ¡Que me han tricado entre dos balones! ¡He muerto del tirón! Mala, claro, te quitan. Te quitan media vida cada uno. ¡Hala! Pero bueno, iba prácticamente. Te han hecho sándwich. Pero o sea, que no es que me hayan pegado y luego me han vuelto a pegar. No, así instantáneo, como el Nesquik. Me han hecho un Nesquik. Me han echado dos polvos y luego me han matado. Sí, eran magos. Te han echado dos polvos y luego han desaparecido. Sí. Claro, la misma putada de antes. Vamos a Soma, cabrón. Me voy a quedar con la bolita esta. ¡Se ha quedado pegada! ¡Hostia, lo he empalado, tú! ¡Qué guapo! ¡Arráncala! Pues nada. ¡Este es como chilla! ¡Emparo, que vuelvo con todo! Vaya. No, le di a pararle, Pero no paró. ¡Cuidado! ¡Joder, aparecen por ahí los! ¿Eso qué es? ¿El muro de Berlín o qué? Van saltando dos. Es que no veas cómo corren. Hay dos, ¿eh? Sí, por sí. Y te voy pueden hacer otra vez la misma. Van para allá. Ahora van para otro lado. Mira, de verdad. A mí tengo que es que nos están troleando, tío. Uno tieso. Uno es saltando para otro lado, ¿eh? Yo ya paso. Vayamos mirando las partes y que venga ahí. Porque no. Vale.
¿Nos han escupido o qué? Al coger eso, había uno de esos que. El crecimiento invasivo que escupen cuando. Cuando te acercas. Los equipos de excavación. Y estás librado por eso. ¡Mírale! Aquí ¿dónde? Estaba. Se ha ido. Es que si te acercas se va. Está aquí, está aquí. Se esconde. ¡Toma! ¡Foto! ¡Uy! Lo he montado en el tiro. Vale, ya estás. Hay partes pegajosas que se queda como el personaje pegado. Sí, sí, como para andar corriendo por ahí, mientras quedan bichos esos. Porque ellos corren bien por ahí, tú no. Como vuelvo cuando recarga el sonido. Venga. Que empiece la juerga. Hostia, esta es la parte más difícil del juego, diría yo. O una de las. Que recuerde, era muy divertida. Podría. A uno, claro. A dos, como nos podemos cubrir las espaldas, ni tan mal. Bueno, es verdad que haciéndolo con orden, si sabías ya cómo iba, no es muy difícil. Pero de primera se pilla un poco de sopetón, pues igual sí. Tienes que ir moviendo las cosas y tienes que hacer que reflejen por la forma. La forma que tiene la cosa esta y que gira el bicho ese para que. Para que los rayos sean coincidentes, ¿ves? Por la. Vale, te traigo. Que coincidan los bichos. Yo voy a por suministro, como lo voy a escabo. Voy a por comida. ¿Para qué? Cuidado. No se muere, tú. ¡Madre, tu espalda, Maroni! Bueno, pero sé que me proteges. Pero mueren para siempre, ¿qué? Sí. Yo no me entero lo que hay que hacer, pero vamos, yo voy contigo. Tú tranqui, que luego vamos haciendo. Primero vamos a limpiar un poco, vamos a sacar la basura por aquí. Un emblema. Artefacto descubierto. ¡Hola! Sacamos la basura. Espera, a ver, aquí habría que girar para abrir alguna puerta, pero no tengo claro si se puede, ¿eh? Así que. Claro, lo que pasa es que según giras, vienen. ¡Hala! 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 ¡Qué hostia me han dado! Esto era lo divertido. Le empalé. Es lo bueno. Lo que pasa es que eso sirve para ampararlos, pero como está eso molestando. ¡Cuidado! ¡Hola, espalda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Voy a morir! ¡Me han matado! Esto no va a arrancar la cabeza. 1700 FPS. Pues esto a cargar. Vale, pues nada, hay que hacerlo con más cariño. Yo iba bien. Dicen por ahí, sé que me proteges, dijo él esperanzado. Están como escribiendo un libro. Yo no sé qué tengo que hacer, contestó su compañero, apesadumbrado. Muerte instantánea. ¿Qué me ha pillado en frío? Bueno, yo avisé que esa parte podía ser jodida. No, a ver, pero ya por ver si cómo es. Venga, vamos a mover. Y según mueves. Se pone harto esto, Estoy. Mierda, me he equivocado el botón. Mierda. Al final voy a morir yo. Vale. Ya podemos hacer cosas. Mira, les arrancas aquí los brazos y las piernas y se las clavas. Con la cinética. No hace falta que dispares.
Mira. ¡Hala! He lanzado las balas. Voy por ellas. ¿Pero acaba algún día o...? Es complicado, te dije que era difícil, pero la cosa de matarlos es así. Con la cinética, pero desde el hueco este. Desde el bicho este. Debemos tener algo en la espalda, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos vivos. Vale, es intenso esto, ¿eh? Madre, ahí está por el suelo, ¿eh? Pues lo que hay que intentar es alinear las mierdas estas. Pero cada vez que lo intentas, pues vienen a joder. La gentuza esta. Vale, hemos conectado algo. Al conectar algo, ¿qué pasaba? Que no me acuerdo. Se abrían caminos, no se abrían caminos. La cosa es conectar todas. Ah, vale, ya sé, ya sé. Es que es una combinación. ¡Ay! Ya está. Ya está. ¿Dónde vienen más? ¿Ya está? Ya está. Vale, hemos conectado estas dos. Hay que conectarlas todas. Habría que mirar a ver. Cristóbal Milache. ¿Qué pasa, tío? Un saludo desde España, colega. No, pero... ¡Ah, aquí hay algo! Bienvenido. Sí, lo que cogí yo antes, que claro, había que volver a cogerlo. Nos petaron el culo. Hay que unirlas todas. Hay que conseguir que todas tengan energía. Y la combinación tiene que estar bien hecha. Pues... girar esta última. Que nos queda ahí. Habría que girar esta última desde el bicho azul aquel. ¿Hacia dónde vas? No, no, pero esta. No la otra. No, esta si, si te dejo aquí, si es que, no, si es que tú las empezas, tú acabas, que ya no tengo yo ni idea. Vale, energía libre. Vale. Parece que se ha abierto otro terminal de activación. Nos va quedando menos para arreglar esta máquina. Sí, y para que nos arranquen la cabeza, como salgan 20 millones de bichos otra vez. A mí. ¿A dónde es? Ah, espera, por aquí. Espera. Hay que darle ahí al botoncito. Isaac, ¿qué estás haciendo? Acabo algo que debería haberse hecho hace tiempo. Pues déjalo. Vale, está poliando, ¿eh? Con cosas de las que no sabes nada. Lo mismo digo, cabrón. El corazón de la máquina. Me parece que ya empezamos un capítulo nuevo, ¿no? Sí, ahora hay que bajar. Hemos activado el corazón de la máquina. Ya poco queda, ¿eh? Sí, ¿o qué? Vamos a ver. Progresos, logros. ¿En logros se ve? En progresos, progresos. Quería mirar una cosa. Estamos en el capítulo número 18 y 19, vale. Ah, pero todavía queda. Queda un poquito. Pero no creo que nos vaya a durar mucho, ¿eh? No me acuerdo yo de la longitud que tienen los capítulos ahora mismo. Ya te digo, me lo pasé una vez o dos. No, no recuerdo. Y hace... mogollón. Hay que darse la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, has convertido a la ciudad en una... Veo esta piedra y me acuerdo ahora que tuve que destruir una como esa. Según Serrano, debería poder volver al primer punto de activación e introducir... Nah, solo fue un poco traumático, ¿no? Guau, veo el monolito, mira, me pongo malo, las naves, no las máquinas, son las máquinas alienígenas, ya. ¿Por aquí o qué? Está ahí. Venga. A ver ahora qué toca, ¿eh?
Ah, mira, ¿podemos meter turbo o qué? Nah. Bueno, sí, se supone, pero porque está todo lo mismo. Lo que pasa es que la velocidad no sé si aumentará mucho, ¿eh? Que va, parece como que corre más, pero me da a mí que tarda igual. Bueno, sí, corre un poco más, pero... Guardando progreso. Vale. Aquí hay algo que brilla. Aquí hay bicho, Hay bichos, fijo. Coño, aquí si hay algo aquí en el suelo, ¿por qué no lo puedo coger? Ahí se queda un poco bugueado eso, Cuidado, Maroni. Cuidado. Estos pero esta zona está limpia, en principio. Sí, en principio, pero es capaz que se vuelvan locos y empiezan a salir como la piel de diario por todos lados. La madre que lo parió, No sigas por ahí, Isaac. Tienes un coraje general, tienes que andar. Los escenarios para atrás, los juegos, de verdad. Puedes volver a verlos, Isaac. A todos bueno, pero aquí tiene sentido, joder. Un futuro sin remordimientos. Es por algo. Yo no tengo remordimientos, Tarik. De una forma u otra, todo acabará pronto. ¡Isaac! Claro, la novia juego... se supone que. La tía se supone que murió, se supone, ¿no? No sabemos si ha muerto o no. Simplemente sabemos que la dejamos ahí. Se supone. Yo me doy ya, pero luego hablamos con ella por el telefonillo, por el walkie-talkie o por donde fuera. Nos comunicamos por ahí, con ella poco después. Así que se supone que salió con vida. Lo que no sabemos es si ahora está muerta o sigue viva. ¡Hostia, Dios! ¿Qué vamos a arrancarle los brazos y las piernas desde aquí. ¡Voy, por favor! ¡Ari! ¡Que hay uno por cada lado! ¡Hay dos! Hay tres. Tienes otro en la espalda. Hay que poder con ellos con la cinética. Vale, vale, vale. No, no. Pues no se puede con la cinética. ¿Cómo va, Manoli? Pues... ahí voy. Ahí voy, ahí voy, que me están intentando... Me han jodido. Me han jodido. No sé por qué me han quitado tanta vida de un golpe. ¡Hostias! ¡Me ha salvado! Pues no sé, yo intenté. Salen más, Hay que hacer algo desde aquí. Tengo botiquines, puede ser, Hay que salir de aquí, corriendo. Sí, Ale, vete. Yo me he ido, Voy de aquí. Vale, por aquí no. ¿No serás tú? Ah, vale, eres tú. Venga, coño. Había que irse, tío, de verdad. Y yo ahí tirando bombazo, me había gastado toda la munición, ¿no? En serio, tío, yo ahí tirando petardazo de eso. No hemos dejado ahí los botiquines y la munición. Bueno, tranqui, la munición se puede comprar más con la chatarra. Y los botiquines tengo yo para un apocalipsis. Vamos, tengo 3000 y pico de gel, me puedo hacer inventario entero de los grandes. Bueno, mierda. Lo mismo. ¿Para dónde es? Para la ascensión. ¡Hostia! ¡Botiquín! ¡Corre la ascensión, Mori! ¡Monta, monta! ¡Monta tanto! ¡Hasta luego! ¡Mira, se meten por ahí! ¡Por los huecos! Sí, claro que se mete por los huecos, macho. La madre que los hizo. Los grandes también, ahora pasan por ahí. De frente. A ver, ¿dónde es? Habrá que meterse aquí al centro.
Aquí. Ah, el otro dibujo, el contrario. Era así, ¿no? Sí. ¿Ves? Venga. Madre mía, que estamos liando, ¿eh? Hay que volver a bajar, ¿eh? La nave de Danik. Sé que crees que haces lo correcto, pero te equivocas, Isaac. A ver si no me matan. Tienes que dejar que desactive. Ojo, la A mí me quedan 38 tiros de escopeta, ¿eh? Han llegado mis refuerzos. No sé, a mí lo que me queda es que no tengo ahora botiquines. Bueno, abajo hay un banco de trabajo. Si no me equivoco. Pero habrá que matar a los bichos primero. Eso fijo. Corre, 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 Maloni, corre. Cabrón. Oh. Vale, mira, aquí de todo, ¿eh? Qué gustazo. Y aquí había botiquines, mira qué bien. No saldrán más, ¿no? Y hay un botiquín aquí en el suelo. ¡Bu! Yo lo que quiero es mejorar el traje ya. Botiquines. ¿Por qué botiquines? ¿Qué pasa? ¿Que he gastado ya? No puedo. ¡Oh! La hostia, voy a llevar unos botiquines por aquí. Voy a dejar eso ahí. ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo comprar munición? ¿No me queda chatarra o qué? Me he gastado toda la puta chatarra. Vamos, idón. Bueno, queda poco. Para atrás, ¿verdad? ¿Habrá algo aquí? Ya me había fabricado la munición, ¿eh? Los trajes, tío. Y ahora. Ahora que me pida chatarra para el traje. Que me la he jodido toda. Que no recuerde yo. Sí, pide chatarra. Y me la he gastado. Pero qué gilipollas que soy. Yo me acabo de crear munición. O sea que sí. ¿Dónde estás tú? Cagándome en todo porque no puedo, por falta de chatarra y gastármelo en munición, no puedo hacer mejoras. Bueno, pero que vais sin bala, coño. Bueno, pues. Mala suerte. La vida es dura y eso. Pero es que de lo demás tengo para aburrir. Vale, puedo poner la recarga de la estabilización al tope. Esto también. Madre mía, ya solo me quedan dos puntos de duración y ya lo tenía todo. Yo es que he gastado sin como los deficientes. Sin fijarme. Y claro. Ahora lo estoy pagando. Pero bueno, va, para pasar ese juego en difícil. No me hace falta toda la vida. O todo el blindaje. Yo es que tengo el traje prácticamente ya todo. Yo no, pero bueno, da igual. Mira, ahí está viva. Vete, yo te digo a ti que todavía ya no había hablado, ¿eh? La tiene Danik. Yo tengo el códice, Danik. Si lo quieres, tendrás que encontrarme. No te falta. Te diriges a la máquina. Y bueno, bueno, que se escucha, ¿no? Te estaré esperando. Madre está, mía, tío? Esto peta, ¿eh? Por favor, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene, tío? ¿Un tiranosaurio? Hijos de... ¡Que se maten entre ellos!
¡Dios! ¡Qué sonidito! ¡Vamos! ¡Cabrones! ¡Toma! ¡Madre, el tiro le he dado! Es que lo hemos pillado los dos. Me cago en la puta, te me has puesto en medio. Justo tenía el tiro perfecto. ¡Qué fancy está! Estaba en el tiro perfecto, ¿eh? El arco perfecto, todo perfecto. Y te me has puesto en medio. Vale. A ver. Vamos a actuar con cuidado. Primero ponemos el robot. Para que busque. ¡Mierda! Ya, pero había venido por mí. El cabrón. ¡Ayuda! ¡Qué tiro he dado! A ver, que yo tiro para el otro lado así. Mira, había algo escondido. Y así no nos estorbamos. Qué cabrones son, ¿eh? ¡Cuidado! Pero será perro del infierno. Cuidado, cuidado, muévete, muévete, que... No, no, ya está, ya está. Lo que pasa es que iba a hacer la voltereta y no me salió. Estamos, estamos. De todas formas, desde aquí les arrancas brazos y piernas a todos los bichos. No hace falta. Claro, la cuestión es saber quién tiene cojones a atacarse. Yo me por aquí, he dado una, no choque ni dos. Mira, brazos y piernas, brazos y piernas. Mierda. Eso mal. Aquí ha caído uno. Vale, no puedo arrancarle los brazos y las piernas a los humanos, qué putada. No me ha gustado ese detalle. Los estoy pillando yo por la espalda, según van para ti. Sí. Dale tú. Si los estoy viendo de aquí, digo, vamos. Me pegan a mí y los matas tú. Me los estoy cepillando yo a todos. Ahí, no se enteran. Iban de espaldas, pum. Claro, claro, iban ahí, sentados en mí los cabrones. ¡Hala, mira! Se podía colgar. Claro, y se los lanzas a la cabeza. Mira, coges esto y haces pum. Les estallas. Bueno, tarde ya. Paso, voy a usar la cabeza, cosa que claro, a esta altura ya. Y ya de normal, la uso poco. Jesús, este tiene el don de la oportunidad de que se dice por ahí. Que tampoco podía saberlo, simplemente pues se mueve rápido y le diento la cabeza. Es un tío habilidoso. Vale, ahora qué. Tres receptáculos, tres bueno, estatuas, tres inscripciones. Y cada una el aquí. Último paso. Vale, la tienes que meter en su sitio. En la segunda. ¿Y dónde está la demás piedra? Hay que buscarla. Claro. ¿Pasa qué, coño? ¿Y por el camino lleva premio? Pues seguro. ¡Este es mío! Te digo yo. Vale, esto es tuyo. ¡Mira, con bombas, chaval! Viene por ahí también, ¿eh? Cubre una espalda. Muy bien, ¿eh? Tienen con las bombas en las manos. No, Kurujai, ¿eh? Sí, sí, van ahí para hacer daño, ¿eh? Vale, yo estoy matándolo de aquí. Bueno, pues aquí la otra me la engancho ahora y la ponemos, ¿eh? A ver si hago más rápido. Tú, vas por, tú haces ese lado y hago este. Y mira, en un momento lo tenemos hecho. Mira, aquí hay un banco de trabajo. Ahora voy. Sí, porque es como la zona de antes.
exactamente igual. Bueno, la primera. Ok. Que... Vale, ah, vale. Nada, no, está aquí la piedra. Falta por... una. Sí, están incrustadas en la pared. Y sabes dónde va, ¿no? Falta una. Qué la chispa tengo. Sí, sí, ya está metida. No, pues digo la mía. No puedo arrancarle los brazos a los humanos, qué putada. ¿Este canal no era family friendly? Sí, joder, pero esto es un videojuego. ¡Esto es un videojuego! Mira, Carver, ¡videojuego! Tenemos que estar cerca del templo de control. Hemos hecho todo lo que Serrano mencionó. ¡Balón y cruza! ¡Entramos! Voy. Vale, te espero. Por si hay sorpresa, la vemos pronto. Máquina infernal. Logro desbloqueado y un audio. A ver qué nos cuentan. Vaya, he destrozado la rodilla. Es verdad que al principio era como más de Ash Spade de los originales, pero es verdad que luego ya se pone ya como otro rollo, ¿no? Una vez que ya empieza a llegar la nieve y tal. No sí, está sí. Bueno, sobre todo esta parte, ¿no? Una vez, dije. Igual esta parte puede ser la que es menos de Ash Spade, ¿no? Pero el principio y tal, ¿no? No sé. El principio más o menos, pero solo el principio. Ya la mayoría de horas. Esto es muy brutal. Esto es espacio muerto. No hay vida alienígena en el universo. En cierto modo tenía razón. No hay vida más allá de nuestro sistema. Tan solo un rastro de extinción originado por las lunas. Y ahora llama a nuestra puerta. Ahí arriba está. La forma de apagar la máquina, pero tampoco de también de completarla. Hay que apagar la máquina para... Supone la extinción, pero hay que sacrificarse por el equipo, como suele pasar. El último de los nativos es sacrificio que nos salvaría a todos, pero ahora debo descansar. Tal vez Tim llegue pronto con el códice. Intentaban, pues eso. Aquí ya sabes congelar, ¿eh? ¡Oh, cuidado, cuidado! Que hay fuego, coño. No lo he visto, espérate. Todo va ahí. Parar la máquina, parar la máquina, parar la máquina. Corre. Ah, ¿no salta? ¿De qué botón era entonces? ¡No! No esquiva, ¿no? No esquiva ahora. Cuidado. ¡Mierda! Aparta de ahí. Que te joden vivo. ¿Pasado? Pues no lo sé, no debería haberte matado eso, ¿verdad? No sé, tío, he volado, pero en mi cacho, ¿eh? Ya lo he visto, lo he visto. ¿Cuánta vida tenías? Entera. Pues o no así vuelvo, voy ahora, prácticamente entera. Pues vaya tela. Vaya. Voy a tratar de más menos hacer. Como todo. A ver, iba justo, pero no sé si cómo, ¿no? Como de repente, ¡pa! No sé, no sé, porque eso azul no sé si te ha dado o no te ha dado. O a lo mejor acaba de parar la máquina, pero... Yo qué sé. Debería haber un botón para saltar y correr, pero por lo visto ahora ya no lo hace. O sí. No lo está haciendo. Para que esto sea más interesante. Para que vaya jodido. Sí. Qué guay de Bandai. Eso, eso. A los lados parece que sí te nos lo vamos a comer. O yo por lo menos me lo zampo. Bien, me va a aplastar esto, ¿eh? Vale, te espero para que seas a lo mía y cuando eso lo paro. Tenemos que ir a tiempo, si no... Ahí estoy, ¿eh? Este para el lado. Cuidadico. Hostia, es que pegaba como tres oleadas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Me quemo. ¡Puta madre! ¡Cúrate, cúrate! Venga, aquí ya estamos. Estás ahí al lado, ¿no? Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. ¡Cajas!
Joder, con los transductores, macho, dame algo que no tenga. Tengo de esos enchufes y la madre que lo parió, pero mogollón. Pero mogollón de ello. Bueno. No lo hagas, no le escuches. Dame el códice y te la devolveré. No, Isaac, sabes lo que hay en juego. Vamos a calmarnos, ¿vale, Dani? ¡Dame el códice! ¡O me la cargo! ¡No! Isaac, ¿qué haces? Tienes otra oportunidad. Si apaga la máquina, moriremos. ¿Ella? ¿Nosotros? Todos. No lo veas todo negro, Isaac. Se puede hacer lo correcto. Se puede hacer lo correcto. Qué desgraciado. Bueno. ¿Eso qué es? No lo creo. Pues un bichete. Por fin lo logré. Bastante grande. La oscuridad de los... La convergencia. Que empiece la evolución. Evolución, ¿eh? Muy bien. Toma ya. Como un pinchito moruno, ¿eh? Se lo merecía. Acabe con esto. Todo se devuelve. Todo. Tienes que irte. No. Volved los dos al espacio de la Tierra. Contad lo que encontramos. Yo me quedo. No tengo nada. No puedes pararla, Carver. No. Son a ver quién se queda a morir. Soy el Maleficius, ¿recuerdas? Le di la espalda al mundo porque tenía miedo de hacerlo por mí. Eli. Ya. Qué bonito. Aquí hay un transportador. Quiero que subas a él y vuelvas a casa. Es jodido, ¿eh? Si te vieras en una de esas, ¿qué? Por lo menos se lleva el beso de la chica guapa, pero me parece que es lo último que va a oler. Ambos sabemos que no volveré a casa. ¡Vete! Vamos, le coges cariño durante tres juegos para que muera, ¿no? El que va a morir seguro es el mío, el negro muere fijo. ¿Tú una gana de suicidarse, cabrón? ¡Oh, puta! ¿Tú una gana de ponerse una medalla? Es que lleva todo el juego, vamos. Dándose por vencido, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡Todo se está viniendo abajo! Hay que correr, vale. Tarde. Se va toda la mierda. ¡Ahí está la máquina! ¡Hay que alcanzarla antes que la luna! Que tú me sacas un cacho gordo, ¿eh? ¡Madre mía, qué angustia, chaval! Que tú me sacas... ¡Vamos! Yo me he echado a correr en cuanto he podido. Tampoco sé dónde ha salido exactamente tú. ¿Para que yo la casque o qué? Pues no lo sé. Pero esto es angustiante, tío. Vale, vale, vale. Vamos a morir. Vamos a morir. Uf. Y es que no sé, pero saldrán bichos. Creo. La madre ¡oh! que me parió. Como has dudado en tu papá. Me cago en la leche. ¿Ya estás ahí? No suelta, tío. Se soltaba, eh. No suelta. Como alguna que conozco ahí. No suelta. ¡Hostia, Maroni! ¡Fue un placer! ¿Cómo? No, venga, que sobrevives, pero hay que darse maña. Hay que darse maña. Hay que pasar por donde las efigies, rápido corriendo. Da igual, es el tiempo lo importante. No, hay que matarlos rápido. Hijos de perra. Uno menos. Hay que reventar esto. ¡Hostia, tío! ¡Ah, la cogió el perro este! No, tío, he muerto. Ese juego va dedicado a todos aquellos que dicen te regalo la luna o te quiero hasta la luna y vuelta. Está la luna para ir ahora. Ya, ¿eh?
ahí. Partirlos. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Vamos, corre, 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 corre. Déjate de hostias. Esas cajas se abrirán partiéndolas con un disparo, matando bichos o algo. Joder, tío, que se metió donde salió este. ¡Suéltale! ¡Suelta, Jesús, coño! Tío, ¿te mata del tiro? Pues por lo visto sí, ¿eh? Deben matarte del tiro, me parece que te matan del tiro, sí. Creo recordar. Hijo de la gran fruta. Sigue vivo ahí. Fuera. Fuera, hombre. Mírate que vayas entero, porque si no. Sí, sí, yo voy bien. Uno de ellos tiene que acabar con los bichos negros y el otro con la cosa esa. O... porque es la forma de pasar. Vale, uno tieso. Que la luna no se... ¡Me cago en la puta! Hostia, pues no me he muerto, ¿no? He tenido suerte, he tenido suerte. Me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! Mierda. He muerto. He muerto, tío. He muerto, pero porque soy... soy lo puto peor. Venga, con cabeza, dale. Mira, lo hemos hecho rápido esta vez. Sí, sí, con cabeza, con cabeza. Sobre todo la vida al top, ¿eh? Hay que llevarla entera, ¿eh? Vamos, destrúyela. ¿Lo ves bien? No, tío, que me has cogido un bicho, no puede ser, tío. Que no me mates, por favor. No, no te va a matar, no te va a matar. Venga. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No te lo balas! Venga, da igual. Hay que... hay que correr, hay que correr, hay que correr. No tengo balas, pero no importa. La cuestión es que llegamos. ¡Llegamos! ¡Has llegado tú! ¡Yo sigo aquí! Venga, venga, con que llegue yo, llegamos los dos. ¿O no? Esperando al compañero. ¡Putada! ¡Corre! ¡Que te protejo! ¡Venga! ¡Lo he tumbado, lo he tumbado! ¡Llegas! ¡Uy, por Dios! ¡Uy, por Dios! ¡Madre que lo parió! ¡Guardando! ¡Oh! Cuidado ahora, ¡Mierda! ¡Cristo bendito! Es un poco de coña, ¿no? Bueno... es complicado porque además no se ve muy allá. Cuidado, 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 cuidado. Es que yo no tengo balucas para afrontar esto muy bien. Cúrate, ¿eh? Me cago en la puta y voy yo y me tiro contra la piedra. Cúrate y te veo estrellándote. No, no, es que pensé que podía pasar porque la piedra no se iba a aplastar hacia la izquierda, es lo que entendí. Pero no funciona así, no. Me tenía que quedar donde estaba. Es que o soy yo o no es tan intuitivo para mí, ¿eh? No, no, es que si no los pegas tú, pega por arriba. ¿Qué haces? Joder, macho. ¿Badolín? Estaba pensando en otra cosa. Madre, que me ha parido. ¿Aún te ha parido el sitio? Que sí, que sí, que sí. Se me ha ido.
Vamos, Maloney. Vamos, Maloney. Cuidado, Maloney, la piedra. Vale, ahora ya podemos darles. Vale. Cabrones, es que sería acabar con todo, con los brazos que tienen y eso. Pero ¿qué ocurre? Que no tengo muchas balas, ¿eh? No tengo apenas una mierda. Bueno, pues ¿sabes? Al menos a mí solo me ha pegado uno. Voy a poner tiras ahora, ¿eh? Uy, te lo has comido. Gracias, sí. Digo, voy a poner tiras ahora y de repente sale un hierro volando por mí. Bueno, por mí y por ti. Cuidado, Maloney. Esta parte también es un poquito ortopédica, ¿eh? Esta se nota que daba los años, ¿eh? Guay, 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 guay. ¿Qué ha pasado? Hostia, me he comido una montaña. Ahora, espérate, ahora quien la lía soy yo. Ahora quien la lía soy yo. Madre mía, ¿qué pasa, Parker, tío? Bienvenido. A ver, hemos pasado casi todo el juego, ya verás que lo más fácil. Bueno, lo más fácil tampoco te creas, ¿eh? Pero sí que queda poco ya. Está hecho. Uy. A ver si no muero yo ahora. Espérate, cuidado que va por arriba. A ver ahora que. Ya aquí ya estoy nuevo. Cuidado, eh. Ya es que además era. Era todo. En el final. Has muerto en el final. Justo, eh. Para lo que hay aquí, tú. Pues si hay munición, me venía haciendo falta ya, pero que como. Como agua de mayo, eh. Recarga todo. Ah, que sigue la luna, eh. Hay que correr más, supongo. Bueno, no importa. Venga, 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 venga. Hay que correr, eh. Estrella una cara en tu pie. ¡Hostia! ¿Para dónde salir, chaval? Vamos, vamos. Ha matado. Me han partido por la mitad lanzándose hacia mí, tío. Vaya. ¿Cómo le gusta partirte por la mitad? Tío, de verdad, no hay otra muerte que partirme siempre por la mitad, tío. Es como mi destino, ¿no? Es Dead Space. Dead Space es un juego, pues, ya sabes, family friendly. ¡Oh, por Dios! Tío, ¿te partes por la mitad o te arranco la cabeza? No hay tu tía, ¿eh? Claro, joder. Madre, bien. Lo hemos coordinado, Todos a tomar por culo. No, es que yo le he disparado al de la izquierda y otro de la derecha la bomba. Sí. Pero dos a tomar por culo. Ha sido una coordinación. Ha molado. Espérate. Vamos a matar primero a los pequeñitos, que si no son. Abierto el camino, ¿eh? Me juro, he escuchado un bicho, no sé dónde. Uf. ¡Derecha, derecha! ¡Pasao! ¡Hostia,
lleva a la luna, ¿eh? Déjala ahí. Le den por el culo. Hay que correr. Congélalo si puedes y a cascar la pelayo. Bueno, aquí. ¡Hostia! Si aquí hay que andar muy fino ya, ¿eh? No te puedes andar con hostias. Bueno, pues el último banco de trabajo, supongo. Tres robos de vuelta. Sin puta munición, casi. Bueno, botiquines me voy a pillar. Que para mierda que traen los robots, pues está aquí. Botiquines, ¿qué tal vas? Es que son todos pequeños los que tengo, tú. Vale. No sé si vender los pequeños y hacerme mediano, aunque sea, porque no. Espera, toma. Vale, tengo en total 5 medianos, eso es lo que llevo. Voy a hacer algo de munición, ¿no? Aquí hay más cosas, ¿eh? ¡Oh, el traje, tío! ¡Por fin! Venga, dime que puedo mejorarlo. Bien, esta vez no gasté como los eficientes. Lo que pasa es que me sigue faltando chatarra para todo lo demás, pero bueno, no importa. Tengo el traje, por lo menos eso. Eso arreglado. Como ya no voy a poder hacer mucho, pues me lo voy a gastar en munición. Me faltan transductores. Al lío, chavales. Venga, que se acerca el fin. Luna sangrienta. Imagínate. Último capítulo y esto va a ser lo más divertido. Bueno, ¿para qué? Pues cuidadito con los pedrolos, sobre todo. ¡Madre mía, tú! ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Para arriba! Lo me ha dado porque... ¿Estás vivo? Sí, sí. ¡Madre mía, tú! Sí, sí, es que además las cosas se van moviendo. Así que tienes que andar buscando hueco. Cuidadín. ¿Por dónde es? Por arriba. ¡Oh! Ahora mira. Por entre los huecos. ¡Ojo, eh! Qué cachondo todo, ¿no? Bueno, Sauro. Tiene un poquito de ictericia, ¿eh? Del amigo. Sauro. Pues a matarlo. Hay que darle los ojos. Supongo. ¿En serio? No hay munición suficiente en el mundo. Pues habrá que improvisar. Mira, mira, hay edificios explotando a nuestro alrededor. Piedras o algo. Hay que lanzarle piedras a los ojos. Y lanzarlas como armas. Hay que lanzarle con la cinética cosas a los ojos. ¿Qué cosas quiero ver nada? Ah, esto que está aquí. Hijo. Estoy encargando yo de los bichos que salen, ¿eh? ¿Se me hace algo? Eso. Vale.
nosotros tampoco tenemos buen día. Míralos, que nos quieren hacer de todo. Casi, ¿eh? Qué cabrón. ¿Qué tal siente, ojo? ¿Cuándo salen esas cosas que se le tiran? Pues cuando, después de que nos hagan unas cuantas putadas. Y tienes que darte maña. Mola, ¿eh? ¿Sale alguna ya? ¿Tú la ves? Yo no la veo. No hay, de momento. ¡Ay, ahí sale! ¡A la derecha, a la derecha! Enchúfale en el ojo. Cuidado, cuidado, cuidado con los tentáculos. ¡Dispara los tentáculos! ¡Lo veo! Madre mía, qué estrés. Espérate, que pongo un robot en el suelo. ¡Que lo llevo volando! ¡Se ha ido volando! ¡Qué pasa! ¡Hostia! ¡Hostia! Atento, madre, que tengo que andar turnando varios poderes a la vez, porque si no, no puedo disparar tanto. El ojo, va para allá, ¿eh? Ahí, ahí. ¡No! No, no falles. ¿Qué, no se me puede tirar? Porque está muy lejos. No, no, tenías que haber esperado. Si no, ahora nos tocan 5 minutos más de dolor. ¡No, no, tengo uno, tengo uno! No jodas, que va a sacar los tentáculos ahora. Bueno, que ah, no. Se ha acabado, ¿no? ¿Para qué? ¿Y de qué arrojo? ¿Los come? ¿Ahí estamos nosotros? No, no estábamos ahí de momento. Pero espera. ¿Qué estás haciendo? Isaac, debemos llegar a la isla donde está la máquina. El códice está allí. Vale. No hay forma de llegar. Hay que tirar de él. Tienes que hacerlo de la cinética y tirar. Lo abrimos ese canal, ¿eh? Yo estoy flipando. ¿Para qué? Lo hemos dejado un poco jodido, ¿eh? Ah, bueno, esto no. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, se ha quedado. Yo me vi que lo hemos matado tan rápido que se ha quedado hasta pillado todo entero dos. El vestido es que fuera el negro, vamos. Isaac, ya está. Bueno, ahora iremos viendo. Pero esto está por acabar. De verdad. Vamos. No, hombre, yo ya lo jugué. Moriremos aquí. No quiero decir nada. Pero la tierra
tendrá un futuro. Estaba comprobado. Hasta luego, Jesúsete. Hombre, mi muerte será más espectacular que esto, ¿no? Bueno, pues además es que nos ha dado tiempo, ¿eh? Nos ha dado tiempo. ¿Ha acabado? ¿Sí o no? Está acabando el juego, está acabando. Hombre, esto no es la muerte, ¿no? Espérate que esto... Eli está en la nave. Aparecemos por ahí, ya verás. Nos metemos contra el cristal. Hostia. Ha petardeado esto. Conexión interrumpida. No veo otro momento. Isaac. Ya lo ves, ¿no? ¿Y si veo qué? ¿No lo ves? Yo no sé lo que tú ves, pero... A Eli. Sí, a Eli sí. Aquí llorando en el nave. Ok, ok. Como dijiste, conexión interrumpida. Digo, igual ahora ya no... Señal débil. ¿Estamos vivos los dos? Ya verás. Pues si estamos vivos, seremos los dos, no solo uno, vamos. Lo conseguiste. Que le ha dicho a todo chaporbo, Coordenadas del espacio de la Tierra confirmadas. Ultrasalto activado. ¿No había por nosotros o qué? ¿Tú crees? ¿Y qué va a hacer no? Si cedo? Mira, ahora lo entenderás. No entiendo, que no hemos quedado en la nada ahí. ¿Eh? ¿Se ha pirado? ¿Has estado atento a todo? ¿O solo a los tiros? Te pregunto, porque digo, igual te has perdido alguna cosilla, que puede ser. Pues sí, habrás perdido algo. Pero bueno, tú mira. ¿Ves todo eso? ¿Tú crees que podría ir a buscar a alguien ahí? Se está yendo toda la mierda. Y además no respondía. Pues ahí terminó la cosa. Y en principio, pues nadie sabe si realmente Isaac sigue vivo o sigue escapar de alguna manera. Había una señal débil, ¿no? Claro, es que ahí está el problema. ¿Qué dices? Una, eso sí, claro. Que puede estar... ¿Y el mío se supone que ha muerto? No, ha pasado como con el otro, ¿no? Se lo ha llevado y ahí se ha quedado. Ha salido disparado, igual. No, pero que casi muera, vamos, nada, está vivo. Bueno, total, como el 4 ya no va a salir. Empezarán a hacer remake, remaster y cambiarán la historia. El 4 estaba escrito, que lo sepas. Pero estaba escrito por la gente de Visceral. Había cuarta parte. Pero les cerraron el chiringuito. Y los pusieron a hacer el Battlefield Half-Life, que es el peor de todos, que es normal. Os ha molado, ¿eh? A mí me ha gustado el juego. Pero me ha gustado más la mitad del principio que la mitad del final. Cuando ya es mucho shooter... Quizá pierde esencia, ¿no? Survival. Sí, se nota. Yo ya entiendo lo que dice la gente. Aunque es buen juego, ya. Pero sí, se pasa de acción. Sí, o sea, me mola más el principio, que iba yo asustado por los pasillos, por donde iban a salir, que luego en plan salí, que te voy a reventar. Y seguía siendo un poco difícil, pero es sí, que no, aquí es... ya era agobio. Porque es verdad que yo cuando lo jugué llegué a estar agobiado. Yo más que de miedo lo llegué a definir juego que agobia. Sí,
agobia, porque es el agobio de te supera todo lo que aparece. ¿Qué le habrá parecido a la gente? Hombre, lo bueno es que nos hemos pasado en difícil, oye. Y tampoco nos ha costado tanto, hemos muerto... Porque a ver, es verdad que te mete una hostia y ya te ha matado. Hombre, a ver, pero tú a este tipo de juegos, a los shooters, tú eres bueno. Entonces también ayuda un poco. Y yo pues no juego mal tampoco a estas cosas. Y es que este juego ya lo había jugado. Y eso que la verdad que igual había armas mejores que las que llevábamos. Claro que las hay mejores. Y seguro que tengo alguna por ahí en el, en la de Xbox, en la cuenta de Xbox, porque lo tenía en Xbox 360. Seguro que tengo la partida por ahí, tipo. Pero bueno, hemos ido con las escopetas, mira, como quien dice, en la cerrada y ya correr. Como los deficientes, sin pensar ni nada. Bueno, ¿qué le habrá parecido a la gente? ¿Le habrá gustado? Pues en 15 horas nos lo hemos crujido, ¿eh? Suele durar más. Está bien, ¿eh? No, no, es que hemos ido muy a saco. Pues aquí la gente dice que el juego está chulo. Coloso y Merian. Tampoco somos muchos más para opinar, la verdad. La música me gusta mucho, la atmósfera, todo, todo está muy bien. Y esto con unos gráficos modernos a día de hoy. Tiene que ser una burrada, ¿eh? Hombre, es así, y oye, ¿no se veía mal? No, no, aparenta bastante bien. Le da y bien. Mira, justo encima, una hora propia, ¿eh? Justo, ¿eh? ¿Cómo ha pasado? Vamos. 2 horitas. Llevamos 13 horas más 2 del directo. 15. Ya te digo yo que ese juego se suele hacer en 17, 18, 19, 20 horas. Pero claro, hemos ido ahí con una cerilla metida en el culo. Pues nada, Coloso, tío, descansa. Descansa, vamos a pasar esto para que no se haga muy pesado. Guardáis ahí, ¿no? ¿Sería? No, 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 no. Porque imagínate que es que no me acuerdo si sale algo ahora. No recuerdo. Yo lo que quiero es pasar los créditos. No, pero bueno, por lo visto, pues nada. Vamos a disfrutar de la música de los créditos. ¿Cuál va a ser el próximo? Pues lo hemos estado pensando, lo hemos estado pensando. Y yo le estoy hablando a Jesús de pues un King of Dragons o algún juego de esos. ¿Cuál más te dije? ¿El Punisher? ¿Algún juego retro? Sí, así. O el de el Mustafa, el Cadillac and Dinosaurs o alguno de esos. Que podría hombre, estar bien. Que esos juegos nos los pasamos en la misma... En un mismo directo. Claro. Bueno, ya veremos qué juego. Sí, tenemos que pensar. Y bueno, tened en cuenta que todavía tengo un juego abierto por ahí. El que jugué ayer, ¿cuál jugué ayer? Si es que ya no sé ni lo que hago muchos días. ¿El de descanso? No, 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 en directo, ¿a cuál le estuve dando? Bueno, ayer o antes de ayer, no sé si ayer. Joder, sí, fíjate. Que ya no sé ni lo que hago, ¿eh? Ahora mismo ya hay veces que empieza... Que normalmente lo tengo todo controlado, pero es que hay momentos que me pongo a pensar y digo, hostias, es que como subo tantísimo contenido, tantísimo, 8 Doors. El juego este que es un Metroidvania y bueno, tiene que durar bastante. Y es dificilillo. Ya podía pensarlo más gente, que mola vernos jugar y escucharnos, joder, porque... Eso te iba a decir. La verdad es que luego hay otros canales de gaming que sí que he visto que a lo mejor, pues, igual incluso a mí me parecen aburridos. Oye, que cada uno tiene su personalidad, porque esto tampoco es muy difícil de hacer. Cada uno hace lo que hace y ya está. Y es como es. Pero que están petadísimos los chats y que tienen ahí suscriptores a dolor. No sé si es que yo llegué tarde. O qué es lo que pasó conmigo. Pues yo qué sé, ya... Joder, pero ahí tienes, por ejemplo, a Loco Gaming, que básicamente hace cosas muy parecidas a las que hago yo. Y juega muchos juegos que juego yo. Pero es que lo de ese no es normal, el vicio que tiene el barto, se pasa cientos de juegos al año, ¿eh? No, lo que pasa es que yo me paso...
hace directos de 6 horas, ¿eh? Yo me paso 50 juegos al año, o 70. Y este tío más, vale, pero es que se dedica a ello. Antes no sé si le echaría tanto tiempo, se dedica a ello. Entonces, como vive de ello, le echa 9 horas al día en directo, me parece. Vi una entrevista hace poco y decía que había días que hasta 12 y tal, ¿eh? Claro, pero ¿y antes? Antes no creo que le echara 12 horas. Antes trabajaba en un game. Dejó el game por esto. Si yo me dedicara a esto, hombre, un trabajo normal mínimo son 7-8 horas al día. A ver, 7-8 horas, pues sí. A ver, si es tu trabajo. Sí, pero es que estar 8 horas a esto... Hay que estar, es que yo lo he hecho y prefiero trabajar. Pues yo prefiero estar. Fíjate lo que te digo. En esto que estás callando vuelta como estoy. Bueno, a temporadas, ¿eh? Esto te acaba, acaba destrozándote, ¿eh? Te acaba dejando los sesos, la vista, todo. Y a veces agobia un poco. Sí, joder, si yo ya juego, mira, yo mi límite, como digo yo, cuando jugamos dos horas y media, bueno, a ver, algún día que me apetezca más, ¿no? Pero yo, rollo de 10 a 12 y media, cuando jugamos, lo veo perfecto, allá de hoy. Jugar tantas horas no es saludable, desde luego, esto me encantaría que fuera mi trabajo. Pero también os digo que si esto fuera mi trabajo, yo tendría que hacer deporte fuera, tengo que salir a la calle, me tiene que dar el sol. Y siento no poder estar 24 horas y solo 12, o 10, o 8, o 6, depende del día, porque yo no voy a forzar la maquinaria tanto. Esa gente va a acabar con paro cardíaco en directo, como le ha pasado a mucha gente. Hay gente que acaba muriendo, hay gente con enfermedades crónicas de por vida, hay gente que tiene muchos problemas ya derivados de todo esto. Sobre todo, tío, que hay gente que... Esta gente que juega sobre todo al juego de, como dice, de competición, ¿no? En plan los Call of Duty. Eso yo no sé cómo no le dan un ataque al corazón, ¿eh? Hay gente que se ha muerto, tío. Hay gente que se ha muerto de ataques cardíacos, hay gente que ha palmado ya. Que lo pasan mal, ¿eh? Rompiendo los mandos, los teclados, las televisores. No, pero es que tú piensas que esa gente, aparte, no sale, no toma el sol, normalmente bebe, a veces bebe, fuma, no hace deporte, no se mueven, no trabajan, no hacen otra cosa que no sea eso. O sea, no tienen un trabajo fuera. Claro, ¿qué pasa? Que en pocos años, y porque son jóvenes, con 30, 30 y pocos, petan y cascan. Y hay muchos casos, cada vez hay más casos de gente que muere en directo, tío. ¿No te quedas como país ahí, tío? ¿Qué? ¿Eh? Estamos pegando toda la letra, ¿eh? Sí, sí. Dice también Merian que hay gente que tiene adicción al juego. Porque es verdad que hay gente que hace esto y se dedica a esto, pero es adicta. Yo... Imagínate la peña que es lo que dice Merian. Jugando enganchado al juego que sea y tomando Red Bull. Tú imagínate que mezclan. Claro, beben bebidas energéticas o beben bebidas energéticas con whisky, cerveza, fuman, comen ganchitos, beben Coca-Cola, comen basura, no comen saludable. Yo por lo menos como sano, hago algo de ejercicio, tengo mi vida fuera. Que vale, que yo intenté esto hacerlo un tiempo a jornada completa y le echaba 8 y 10 horas al día, ¿eh? ¿Ves? Vamos a estar atentos a esto. Viste, había poscréditos. Está vivo. Por lo menos de momento. Lo que no sabemos... Nueva partida más desbloqueada la interfaz principal. Set de trajes de leyenda. Death Space ya disponible. Puesto de trajes. Set de circuitos. Velocidad más 3 disponible en el banco. Nueva partida más desbloqueada la interfaz. Aceptar. Y niveles de dificultad. Vale, pues lo que os estaba diciendo, que claro, que eso no es nada saludable. Yo intenté hacerlo una temporada eso y lo hice una temporada, lo hice un mes. Más concretamente, me forcé, digo, vamos a comprobar a ver si consigo que vaya bien. Estaba de vacaciones, no estaba trabajando y todo el mes me tiré 9 horas de media haciendo directos. También antes de eso me he llegado a tirar 12 horas Discúlpame, la dificultad imposible, mira, clásico, tal, ¿no? Uh-huh. Imposible. Empieza una nueva partida y no basta para cobarde. Deberás completar todos los juegos sin morir. Podrás guardar y continuar jugando, pero si mueres volverá al principio del juego. Sí, sí. Y en el 1 solo puedes guardar 3 veces en todo el juego. En el modo imposible. Ah, no, y nosotros no lo hemos hecho. Y no puedes morir, ¿no? Hombre, se puede hacer, ya conociendo el juego se puede hacer. Se puede intentar hacer el reto en cooperativo, pero va a ser difícil, es jodido.
es jodido. Pues eso, yo antes, cuando empecé, empecé con muchas ganas. Estuve unos meses sin trabajo, porque estuve unos pocos meses sin trabajo, y me dediqué a esto, empecé con esto. Y yo hacía vídeos como si fuera, vamos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Editaba, jugaba, vídeo, editaba, editaba, jugaba, vídeo, 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 luego directo, no sé qué. Y me he llegado a tirar muchas, muchas, muchas horas diarias haciendo eso. Y ha llegado un momento en que estaba hasta los cojones. Así os lo digo. Es que tú solo, muchos de los así grandecillos tienen ayudantes que les llevan las redes. Es que simplemente no se puede. Es que yo solo, para mí es un mundo, porque quiero hacer las cosas bien. Quieres hacer una buena edición, quieres subir una buena calidad, grabar las cosas, las recortas, subir los vídeos esos de media horita, 15 minutitos, probando indies, diferentes secciones. Quieres hacerlo bien y tenerlo todo ordenado con una buena biblioteca. Quieres tener todos los idiomas disponibles para que la gente que sea de otros países te vea. En vídeos que igual lo están petando más, quieres hacer mil cosas. ¿Y sabes lo que lleva a subir un puto vídeo? Grabas un vídeo, lo renderizas, editas y todo, y tal. Y hasta que vosotros lo veis, igual ese vídeo tiene 8 horas de trabajo con todo lo que lleva detrás para poder competir contra los 2 o 3 millones de gamers que hay en el mundo. Y al final para nada. Pero bueno, para que entendáis un poco lo que es esto. Así que no sé si es que al final debería enfocarme solo en hacer directos y tomar por culo. Y aún así, después del directo debería posicionar el vídeo, debería poner distintos idiomas, debería intentar favorecerme, y eso también lleva tiempo. No sé, o al final pues... si no puedo seguir, pues tendré que dejarlo. Pero de momento estamos aquí. Pues eso es. Bueno, Jesús, ¿qué te ha parecido? ¿Le echamos a imposible? Pero no, ya no por la dificultad, ¿eh? Porque yo ya termino un juego y empiezo. Y a ver, nueva partida más. Y empieza la nueva partida con el inventario y los recursos de la partida ya completada. Podrás encontrar las piezas MK2 potenciadas y circuitos más 3. Se puede jugar en cualquier nivel de dificultad, es lo bueno. Luego el clásico. Solo podrás fabricar armas clásicas con los diseños. O sea, eso te hubiera gustado más a ti, el modo clásico. Porque no va con las mierdas esas, va con las armas clásicas. Supervivencia, la partida en dificultad difícil, donde es esencial gestionar recursos. Los enemigos no sueltan botiquines ni munición. Y todo se debe fabricar en el banco. Y luego el modo imposible. Muy divertido. Y desbloqueas el modo retro. Pues me gustaría jugar al modo retro, tío. No sé. Igual me lo intento hacer en imposible. Pero bueno, ya fuera de cámaras. En este momento no se premia la organización, se premia la inmediatez. Quiero un juego y lo quiero ya. De hecho, muchos creadores de contenido tienen gente que les habla muy mal. Yo personalmente preferiría pocos y buenos, aunque eso signifique tener otro trabajo más habitual. Ya, pero es que lo del trabajo más habitual últimamente va como el culo y me venía bien porque mis pretensiones de futuro chocan un poco con algunas cosas que van con mi trabajo actual. ¿Entiendes, no? Y esto me permitiría desplazarme a otro sitio y seguir haciéndolo en otro lugar. No sé si me explico, pero bueno, cosas de cada uno. Me va a tocar joderme, como le pasa a todo paisano en este mundo. Pues nada, chavales, vamos a dejarlo por aquí. Un placer, Jesusete, tío. No sé, vamos hablando, vamos mirando a ver qué día, porque Jesusete va a estar de vacaciones dentro de poquito y va a estar dándole muy duro a los videojuegos. Así que posiblemente le tengamos aquí bastante, bastante activo. ¿O no? Es no. Posible. No. Cuando estoy de vacaciones, al revés, si me voy, 2 semanas. Ah, hostia, es verdad. Pero que es que te piras a casa. Claro, vale, claro, vas a ver a tus viejos y eso. Claro, claro, yo me voy a... Me claro, joder, mala. Y yo aquí ya comprometiéndote. Claro, yo diciendo, claro, yo me he quedado diciendo, ¿qué está diciendo este cabrón? Al revés, que no iba a aparecer, pero bueno, como mucho me meteré en algún directo tuyo a decir, hola, buenas tardes. Vale, vale. Así que como mucho igual te vicias muy duro, pero con el portátil. Yo tampoco. Tampoco. Pasando. Aparte que no tengo portátil, o sea que... Yo pensé que tenías. No, tú lo has dicho. Tenía. Ah, amigo. Lo vendí. Lo vendiste. Aparte me salió muy malo ese portátil, muy malo. No me gustó nada. Ok. Despacito no, y buena lentra, como se dice en mi pueblo. Ya, más despacito no podía ir, ¿eh? Voy más despacio que hasta canales muy malos que conozco yo por ahí. Portátil, que no sé si te acuerdas, cuando me conociste,
Yo jugaba con ese portátil contigo alguna vez, llegué a jugar, ¿eh? Joder, ¿y yo dónde te crees que jugaba? En un portátil. Jugando al Killing Floor en el portátil era. Claro, yo igual, y la verdad es que costaba. Han todo en el modo 14 horas. No. Y además he dicho que a partir de ahora no me iba a agobiar. No me pienso agobiar con el canal, ni lo más mínimo. Le echo horas, pero en cuanto veo yo que ya estoy tal, me voy a dar un paseo. O hago cualquier otra cosa. Cómo cambia la vida, ¿eh? Nos conocimos jugando cada un portátil de mierda y ahora tenemos los ordenadores estos. Sí, sí, también he estado pagándolo mucho tiempo, ¿eh? Y, yo. Me ha costado pagarlo, sí, sí. ya. Lo de la historia del ordenador de Jesús es otra historia. Ya un día os lo contará si él quiere. Pero es de cachondeo. Si tuviera que comprarme el día de hoy, voy apañado. Llevo 4 años con el canal. Llevo 4 años, ¿eh? Llevo 4 años y 3 meses. O sea, más lento no podía ir. Chicos, que nos despedimos ya, ¿eh? Que ya se ha hecho un poco tarde y yo creo que no lo hemos pasado bien. Sí, ahora creo que cuando tiene más gente en el directo. Sí, es que es lo que me hace gracia. Cuando contamos nuestras penas. Contamos nuestras miserias y nuestras mierdas y nuestra vida. Y tenemos más gente en el directo. Pero digo, joder, yo ya digo, primero creo que es un poco tarde. Creo que estoy hablando ya de más. Y ya es hora de ir dejándolo y nos vemos en el próximo. Así que, muchachos, a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo, como bien digo siempre. Venga, Jesúsete, venga, gente. Hasta luego. Venga, hasta luego. Buenas noches.